Bueno, llegó la hora del almuerzo. Vean qué maravilla de la naturaleza. Ver este momento tan conmovedor, ¿no? Una mamá águila dándoles de comer a sus aguiluchos, diríamos. Qué momento tan tierno ver esta obra de la naturaleza tan interesante y conmovedora, ¿verdad? Esta cámara es en vivo, está 24 horas, inclusive hasta con sonido, y tiene una calidad excepcional. Está aquí en Los Ángeles, en las montañas, un lugar que se llama Big Bear Valley, es aquí cerquita arriba en las montañas. Y está bajo el lago. Ahí se puede ver el agua. Y pues está interesante esto. Yo me tocó ver nacer a estos pequeñines. Los vi nacer cuando se abrió el huevo hace como unos 2, 3 días. Poquitos. Están chiquititos. Y está esta cámara abierta a las 24 horas. Y de vez en cuando entro a observarlos. Es tan conmovedor, muy interesante cómo la mamá cuida de sus hijitos, ¿no? Y ayer me tocó ver un momento muy demasiado interesante. Llegó el papá y con un pescado. Entonces, como que se turnó y ella se fue pues yo creo a comer, a descansar, porque permanece. La mamá permanece aquí las 24 horas, ¿no? Ahí duerme todo el tiempo. En la noche está al cuidado de los hijitos. Pero el papá se va y regresa hasta el siguiente día, pero regresa con un pescado, les da de desayunar o almorzar. Y entonces ya se encarga el papá de ellos y ella se va, me imagino que a alimentarse, ¿no? Y ya el papá dura buen parte del día y les da de comer. Es bien, bien conmovedor, muy, muy interesante este momento. Ahorita ella es la mamá, les está desmenuzando un pescado. Tiene los pollitos están tan vulnerables, tan chiquitos. Pero ahí lo está alimentando de a uno en uno. Tan chiquitos, tan vulnerables que. Y luego ya que les da de comer, poco a poco le limpia el nido y poco a poco ella se va posando sobre ellos para arroparlos, cobijarlos, me imagino que del sol o del aire o a estar frío, porque ahorita tenemos un clima muy fresco acá en California, a pesar de que ya es hoy 25 de abril, todavía hay hasta en la montaña se ve ciertas partes con nieve, ¿no? Y en la mayor parte del país está habiendo tempestades con nieve. Y a pesar de que ya está la primavera en su pleno apogeo, es un clima todavía muy frío. Aquí en Los Ángeles es un clima fresco, todavía está con frillito, ¿no? Y pues me llamó la atención estar viendo este hecho tan interesante, ¿no? Lo que es la naturaleza, el milagro de vida, ¿no? Cómo ella los cuida con tanto amor, mira, con tanta delicadeza que les está dando las porciones pequeñas. Ahí están los dos turnándose uno a uno. Y pues es relajante ver esto con aquella tranquilidad que ella atiende a sus pequeñines. Quisiera que viniera el papá. Pero no ha llegado, ¿no? Es bien interesante cuando están los dos allí, entonces el papá se hace cargo y ella lo observa, como supervisando y dándole el buen visto. Y ya después le deja la responsabilidad al papá. Viene con un pescado entero y lo desmenuza, pero va por partes, pues están tan chiquitos que no. Ahí está con aquella delicadeza que les está dando uno por uno, ¿no?
Están tan chiquitos que tienen como 2 o 3 días de nacidos. Yo vi cuando se abrió el cascarón, ¿no? Así es que iremos viendo el desarrollo, el crecimiento de estos pequeñines. Es bien interesante. No es la primera vez. Ya he visto varios animalitos. Inclusive el año pasado vi aquí mismo otro, no sé si sería el mismo nido. También vi el desarrollo de otros aguiluchos. Y hasta que crecieron, después entrenaban el vuelo allí con sus alas, hacían ejercicio diario para animarse a volar. Vi desde que nacieron todo el desarrollo de su alimentación, el cuidado. Después ya de adultos, cuando hacían ejercicio para practicar nada más con sus alas, como que iban a volar, pero no se lanzaban, porque imagino que está muy alto allí, ¿no? Y ya después hasta llegó el cierto día en que hicieron su debut y como que los papás los enseñan a volar, porque ellos están observándolos a un lado, y hasta que al final levantan vuelos. Es bien interesante ese momento, ¿no? Qué paciencia para estar por pues meses, porque nada más para anidar, empollarlos, me imagino que son más de 20 días, como la mayoría de las aves, ¿no? No estoy seguro, ¿no? Y después, pues alimentarlos también son varias semanas, protegerlos, cuidarlos, y ella les limpia el nido, vean que está bien limpiecito, no hay nada de basura. A veces se llena de muchos animalitos como hormiguitas, pero me imagino que ella se los come o lo limpia, porque si no, pues lo destruiría, ¿no? Entonces, muy interesante, ¿no? Pues aquí estamos observando, quiero compartirles este momento tan, tan sublime, ¿no? No quiero alargar mucho el video para no aburrirlos, pero poco a poco voy a ir subiendo todo el proceso de la alimentación, de cuando ellos están ellos pues diferentes partes del día comiendo, ¿no? Así es que aquí voy a cortar el video y después sigo, ¿no? Porque son muchas partes, ¿eh? Bueno, hasta luego, espero no los haya aburrido. Bye.